profundamente la pérdida del joven Jean Carlos Javier Cabrera Ortega, integrante del grupo de la integración Los Zambos. La alcaldesa de la Municipalidad Provincial de San Martín, Juni Perea Pinedo, acompañada de gerentes y funcionarios, izaron la bandera del Perú y de Tarapoto a media asta en el frontis del Palacio Municipal, en memoria de Giancarlo Javier Cabrera Arteaga, integrante del grupo Integración Los Zambos de la Amistad, quien falleció este jueves cuando participaba en la noche cultural por el aniversario de Tarapoto. La burgomaestre expresó sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos. Señaló que ha dispuesto a brindar todo el apoyo a los familiares a través de la Gerencia de Desarrollo Social. Para nosotros es de sumo dolor y brindamos nuestras más sentidas condolencias a los seres queridos de Giancarlo. Que Dios lo tenga en su regazo y goce de la vida eterna, finalizó la primera autoridad de la provincia de San Martín. Lamentamos profundamente la pérdida del joven Giancarlo Javier Cabrera Ortega, integrante del grupo de la integración Los Zambos de la Amistad. Acontecido ayer en la noche cultural, actividad enmarcada dentro de las festividades por los 242 años de fundación española de nuestra ciudad de Tarapoto. En este sentido, como Municipalidad Provincial de San Martín, queremos en homenaje póstumo izar nuestra bandera a media asta en señal de duelo. Ante este acontecimiento, hemos dispuesto brindar todo el apoyo a los familiares en lo que requieran. Para nosotros, este momento es de sumo dolor y brindamos nuestra más sentido pésame y condolencias a la familia de Giancarlo Javier Cabrera Ortega, que Dios tenga en su regazo y en la gloria. Por su parte, el gerente municipal, William Ríos Trigoso, mostró su condolencia hacia la familia de Cabrera Ortega y lamentó lo sucedido. Llegaron pues a todo el ámbito de esta región San Martín. Saludarles en nombre de nuestra alcaldesa de la provincia de San Martín, Juni Pérez Pinedo, el equipo de trabajadores y el grupo de regidores. Justamente en estos momentos acabamos de realizar una muestra de la construcción que estamos pasando en la municipalidad mediante el izamiento a media asta de nuestra bandera nacional y también de la bandera local, ¿no?, de la municipalidad de la provincia de San Martín. Estamos consternados con este hecho, estamos brindando todo el apoyo a la familia, que de paso debe estar llegando en horas de transcurso de estas horas la familiar más cercana del fallecido, con la que se estaría pues acompañando en todos estos actos, ¿no? Finalmente, el funcionario manifestó que a raíz de este lamentable suceso han determinado no realizar ninguna actividad en la Plaza Mayor de Tarapoto. Sin embargo, las otras actividades continuarán sin ningún problema. Justamente el personal que le lleva al hospital es el serenazgo, la hospitalidad, ¿no? Si bien es cierto, pudo no estar, no estuvo quizás una ambulancia en ese momento, pero fue el personal serenazgo el que le brindó los primeros auxilios, ¿no? Y dado que se trató pues de un infarto, ¿no?, un infarto fulminante, ¿no?, de acuerdo al protocolo de la cercado de fusión, ¿no? No es que se le haya dejado por más de 20 minutos a la persona que reaccione para recién trasladado al hospital. Lo que pasa es que en ese momento la dispersión cundió, acudió más de lo que tiene que acudir la gente al momento, obviamente con la buena intención de auxiliar, pero que se buscó la forma de tomar la acción en el acto. ¿Se van a seguir llevando en todo caso las actividades? No, hay actividades que parcialmente se están suspendiendo, más que todas las que van a llevarse netamente en la Plaza de Armas, ¿no? Porque el tema de la feria está empezando a unos minutos más, el tema de la festidanza, que están fuera del ámbito, en todo caso, de la Plaza de Armas, es lo que está llevando a cabo. O sea, las noches culturales de la plaza se han suspendido. Se está suspendiendo la del día domingo, ¿no? Que es, y de tantos días, todo lo que tiene que ver en la plaza.